Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare working properly. I will translate. So first of all, our many humble respectful obeisances. Let us feet of Gurupad, Bhagavan Nitalila, Prishtam, Vishnupad, Ashtutala Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and my Sannas Guru and Diksha. Siksha Vrnikta Allah Prashna Vishnupad Ashtutala Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitalila Pravishtam Vishnupad Ashtutala Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Maharaj. Shila Bhakti Yoga Puri Goswami Maharaj, Bhakti Bhavan Puri Goswami Bhakti Rakha, Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Nityananda Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satar Shri Shimad Shila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nityananda Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satar Shri Shimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nityananda Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satar Shri Shimad Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gorgovinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Kudi Goswami Maharaj, así como de todos los devotos y devotas presentes el día de hoy. Purchase mode. Custom mode. Dying mode. Sorry, because... No, I couldn't hear because... I just want to speak a few words. Así que el día de hoy solo les quiero hablar unas pocas palabras. Because our journey was very long journey. Porque tuvimos un viaje muy largo. And all also you tired, time is over also. Y también se ve que ustedes están un poco cansados porque ya el tiempo ya es tarde. About 9 o'clock, so I will not take too much of your time. Así que ya son casi las 9 de la noche, así que no les voy a quitar mucho de su tiempo. Y mañana vamos a estar discutiendo un Harikatha. Pero ahora pueden tomar el prasad. El día de mañana vamos a hablar un bello Harikatha porque acabamos de celebrar el gran Vyasapuya de nuestro Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Entonces, de hecho, lo celebramos aquí. One year ago. Yeah? 1 year ago you celebrate here. 2 years ago. 3 days before? Yeah, 3 days before, yeah. You did here? Yeah, Monday. Monday. Entonces ustedes también celebraron este Vyasapuya el día lunes, aquí. So, we also glorified Sivananda Goswami Maharaj, his life history and his contribution. Así que quiero glorificar un poco acerca de la vida y la contribución de Sri Narayan Goswami Maharaj. And Krishna says, Janma Karma Chame Dibbam. My birth and activity that is called transcendental and that is called Dibbam. In the same way, Suddha Bhaktas
your devotees and Guru and Vaishnav, their birth and activity is also transcendental. Entonces Krishna mismo dice que todas sus actividades y sus nacimientos son completamente trascendentales. Entonces esto es divya, significa trascendental. Entonces, así de la misma forma, todos los devotos y nuestros acharyas, ellos también, sus actividades y su nacimiento tampoco son ordinarios, son trascendentales. Shuddha Bhakta, they are actually coming from Golok Vrindavan, according to the desire of Srimati Radhika and Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. De hecho, los Shuddha Bhaktas, ellos descienden de Goloka Vrindavan por deseo de Srimati Radhika, de Krishna y de Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Brihad Bhagavatam Ritam, Sanatana Goswami Pad very clearly explained, when Gopkumar arrived in Golok Vrindavan. En el Brihad Bhagavatam Rita, Srila Sanatana Goswami Pad explica directamente cuando Golok Vrindavan. Cuando se desciende de Golok Vrindavan. And Gopkumar, his transcendental constituent form, Siddhadeva, that is called Sarup, Sakara. Entonces, Gopa Kumar, en realidad su Sira Dejas, llamado Sarup Sakabab, el humor de amistad. And Sarup, then Gopa Kumar, he almost to proceed to herding the cows with his friend Subal Siddham and Krishna. Y debido a este Sarup, Gopa Kumar procede a pastorear a las vacas con sus amigos como Subal Siddham y Krishna. In the meantime, Srimati Radhika, she came, and Srimati Radhika, she told, hey, Gopkumar Sarup, today no need to herding the cows with your friends and Krishna. Entonces, en ese momento, Srimati Radhika vino y le dijo, hey, Gopakumar Sarup, el día de hoy no hay necesidad de que pastorees a las vacas, ni juegues con tus amigos, ni con Krishna. Now, you have to go material world, and you bring your disciple, Mathur Brahman Jana Sarma. Entonces, ahora tú tienes que ir al mundo material y traer a tu discípulo Mathur Brahman Jana Sarma. In the same way, our scriptures explain, Srimati Radhika's desire, then transcendental Golok Vrindavan. De la misma forma, nuestras escrituras explican que él desciende debido al deseo de Srimati Radhika de Golok Vrindavan. They are coming from Golok Vrindavan in this material world. And how to deliver the conditional soul in this material world. Así que los Shuddha Bhaktas descienden directamente de Goloka Vrindavan y ellos vienen a liberar a las almas condicionadas de este mundo material. And only your knowledge, that means Shastra Gyan, knowledge of scriptures, you can understand. Únicamente por tener Shastra Gyan, el conocimiento de las escrituras, ustedes no pueden comprender esto. Nangatma, Pravachana Labbo, Namedhya, Nabohuna Sutem. Jami Visebrunte, Tena Labbo, Tasai Atma, Vibrunte, Tanushama. In this verse, very clearly explained, by the performing of karma, gyan, yog, tapasya, you cannot attain to Lord. Entonces, en este verso se explica que por realizar karma, yan, tapasya, no se puede alcanzar al Señor. Only when you receive mercy of Srimati Radhika and Krishna, that time you realize about all these philosophy, Tattva Siddhanta. Únicamente cuando recibas la misericordia de Srimati Radhika y Krishna, vas a poder entender esta filosofía y este Tattva Siddhanta. For this regard, Krishna says to Uddhava, Acharyamang Vijanath Navanne Kalchit No Martha Buddha Swit Sarbo Devamyu Guru. Edok Nevaru Dishonahar, your Guru, he is non-difference from me. Entonces, por este motivo, Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, nunca deshonras a tu Guru porque él no es diferente de mí. And all the good qualifications manifested in the heart of Guru and Shuddha Bhakta of your devotee, O Lord. Y todas las buenas cualificaciones se manifiestan en el corazón del Guru y del Shuddha Bhakta, que es el devoto puro del Señor. Because Chaitanya Chaitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami very clearly explained, Krishna jate gun bhaktire sanchare. All the good qualifications of Krishna automatically manifested
in the heart of pure devotee of Lord Chaitanya. En el Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica que todas las buenas cualificaciones de Krishna se manifiestan en el corazón del Sudha Bhakta. Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami Pad explains, Vaishnavas, our Guru, has 26 types of good qualifications. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad explica que el devoto puro tiene 26 cualificaciones. La primera es que él es Kripalu, que él es muy compasivo con todas las entidades vivientes. Because Guru Vaishnava realized how the conditional soul wandering the cycle of repeated birth and death and suffering the threefold soul. ¿Por qué? Porque el devoto puro lo que está realizando es como las almas condicionadas están navegando constantemente dentro de las tres miserias de Maya. En este mundo material, dentro de las tres miserias de Maya. But conditioned soul, they cannot realize these things, how they are suffering three forms of Maya. Pero el alma condicionada no puede realizar cómo está sufriendo debido a las tres miserias de Maya. Just give an example, if you put the blindfold on the eyes of the bull. Entonces, solamente por darles un ejemplo, es como si tú cubrieras los ojos de un toro. And bull or cow also wandering in the cycle of same place, but thinking I am walking many and different places. Many kilometers. Entonces. Actually, this bull is wandering or circulating one. Entonces, perdón, dijo que es como cuando se ata el toro o la vaca, se atan a un palo, ¿no? Entonces ellos empiezan a girar en círculos, pero ellos piensan que ya recorrieron una gran distancia, pero de hecho no han recorrido nada, siguen en el mismo punto. In the same conditioned soul, completely illusioned by Maya, wandering in the same cycle of repeated birth and death. And suffering the threefold of Maya. De la misma forma, el alma condicionada está girando sobre el mismo círculo, navegando en este mundo material dentro de las tres miserias de Maya. Sometimes when they are suffering threefold of Maya, that time they are crying, and otherwise they are very happy. Entonces, cuando ellos están sufriendo dentro de las tres miserias de Maya, en algunas ocasiones ellos lloran y en algunas puede que estén felices. Because Maya three qualities. ¿Por qué? Porque Maya tiene tres cualificaciones. Sattvic, Rajasic and Tamasic. Sattvic mood of goodness. Que son Sattvic, Rajasic y Tamasic. Sattvic significa el humor de la bondad. Rajasic, that is the mood of passion. And Tamasic, that is called mood of ignorance. Rajasic significa la modalidad de la pasión y Tamasic significa la modalidad de la ignorancia. They are suffering, but sometimes they are renunciation coming as like, and that is called and monkey renunciation. Entonces ellos están sufriendo, pero algunas veces sienten renunciación, y este tipo de renunciación que sienten se le llama la renuncia del mono. Or another way called the sasan vairagya. Sasan vairagya means the renunciation as like. Crematory place. When that body was burning, you were looking. That time you were thinking, one day also I will die. My body will be also burned this way. So why I am too much absorbed in the enjoy sense gratifications? Entonces, algunas veces también se le llama Sasan Vairagya, que esto significa que esta renunciación es como en el crematorio. Algunas veces tú ves a las personas que están cremando y ves cómo se empiezan a hacer cenizas. Y dices, oh, algún día yo también me voy a morir, pero mientras tanto estás en la gratificación sensorial. But after a few days, few months, again also enjoy to sense gratification. Y entonces, después de unos días, ahí te detienes y después de unos días, otra vez regresas a la gratificación sensorial. But those who are doing chanting, holy names, the bhajan and sadhan,
They, all their karma will be destroyed and attend to the abode of Lord. Pero aquellos que hacen vayan y sadan y que cantan los santos nombres van a poder alcanzar la morada del Señor. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed then everybody chant holy name, because in this Kali Yuga there are no any other process attend to Lord then except Nam Sankirtan. Entonces, por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu ha instruido que en esta era de Kali lo que se haga es el canto de los santos nombres, porque no hay ningún otro método de alcanzar al Señor. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how will chant holy name? Pero ¿cómo vamos a cantar estos santos nombres? For this regard, Guru Vaishnava, they are coming from Golok Vrindavan, and they also saying to us, how will chant holy name? Por este motivo, Guru y Vaishnava vienen directamente desde Goloka Vrindavan y nos vienen a enseñar cómo se cantan los santos nombres. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself asked Sarvadamda Raya Ramananda. Jerupe naam lile prem upajaye taha lokan suno sarup ram raha Chaitanya Chaitamrita. Mahaprabhu told, he Sarvadamda, he Raya Ramananda, listen, how chant holy names. And if you chant holy names, then Krishna Prem will manifest in your heart. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rey Ramananda y a Sarup Damodar, les dijo cómo cantar los santos nombres. Les dijo, hey, vean cómo se cantan estos santos nombres. But how will chant holy names? Pero cómo vamos a cantar los santos nombres. What is the process? ¿Cuál es el proceso? To chant holy names and attain our highest perfection, Shuddha Siddhadeva. Es cantar los santos nombres para poder alcanzar nuestra perfección, nuestro Siddhadeha. There is a process that is called Trinadupi Sunichina Taronami Sahishnuna Amanina Manarina Kirtanaya Sadahari. Kirtanaya Sadahari. All in chant holy names. This is called the Siddha Pranali. Siddha Pranali, perfect process. How to attain the abode of Lord. Así que en este verso de Trinada Pisunichana se dice Kirtaniya Sadahari, y eso significa que esta es la forma perfecta de poder cantar estos santos nombres. Esto significa Siddha Pranali, que es la forma de poder obtener la perfección y poder ver nuestra forma para adorar al Señor. Rupa Goswami Pada very clearly explain the perfect process how to attain to the abode of Lord. Así que si la Rupa Goswami Pad explica también el proceso perfecto para poder alcanzar al Señor. Adu Shraddha Tatu Sadhu Sangha Bhajana Kriya Anartha Vritti Nishtha Ruchi Asati Bhav and Prem. This is the process. And after Prem in Golok Vrindavan, there also Sniho, Man, Pranayara, Gunrag, Bhav, Mahabhav, Urura, Udhura, Mohan and Madanakha Mahabhav. Entonces, bueno, estos son los procesos por los cuales nosotros vamos a pasar para poder alcanzar al Señor desde Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Vayana Kriya, Narta Nigriti, Nishtha, Ruchi, Shakti, Bhav y Prem. Y después hay otras etapas secundarias que son Sneg, Rag, Sinhaman, Kona, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rura, Udhura, Mohar, and Madanakya, Mahabhav. And Srimati Radhikas is called the embodiment of Madanakya, Mahabhav. Así que Srimati Radhika es llamada la corporificación del Madanakya Mahabhava. Yeah. So, this is the process. And Srila Gurudev, and actual descent from Golok Vrindavan. Así que este es el proceso. Por eso Srila Gurudev vino directamente desde Goloka Vrindavan. But all his activities as like human being. Pero realizó actividades como las de un ser humano. Because Vedanta Sutra also explained Lokavattu. Lila Kivalam. Lord, he performs his all his Lila sweet pastimes as like human being. ¿Por qué? Porque se explica que el Señor también vino y realizó sus pasatiempos como un ser humano ordinario. So in the same way, Srila Gurudev, he is very nearest and dearest, and Sakhi of Srimati Radhika. Así que de la misma forma, Srila Gurudev es una de las shakis más queridas e íntimas de Srimati Radhika. One Srimati Radhika, she told her very nearest and dearest Sakhi,
Then he called Kamal Manjari. En alguna ocasión Shrimati Radhika le dijo a una de sus sakis más queridas y más cercanas que era Kamala Manjari. Hey Kamal Manjari, you have to go material world and preach our sweet pastimes. Y le dijo, hey Kamala Manjari, tú tienes que ir al mundo material y predicar nuestros pasatiempos. Because conditioned soul, they are suffering three folds of Maya. ¿Por qué? Porque las almas condicionadas. Radhika, she told hey Kamal Manjari, you go material world and preach our sweet pastimes. Then we listen Krishna katha. Then they will deliver from this material world. Entonces, ¿por qué? Porque Shrimati Radhika le dijo a Kamala Manjari, le dijo, las almas condicionadas están sufriendo las tres miserias de Maya. Por eso tú tienes que ir al mundo material y predicar acerca de nuestros dulces pasatiempos. Gurudev maintains in this Kali Yuga, only Hari katha can protect you. Entonces sí, la Gurudev nos dijo en este mundo material en varias ocasiones que solamente el Harikatha nos puede proteger. Especialmente si escuchas el Srimad Bhagavatam Kathamritam. Srimati Radhika Singh himself told, and one who glorifies pastimes of Krishna is called the best donor. Entonces Shrimati Radhika misma dijo, aquel que glorifica los pasatiempos de Krishna es llamado el mejor donador. Pasugnat means butcher. These are cutting the animals. Entonces, ¿a quién no le gusta escuchar Harikatha? Se dice en este verso, a los carniceros. ¿Quiénes son los carniceros? Aquellos que cortan la carne de los animales. Yeah, that means those who are not listening Harikatha. And so how possible their heart will purify? Entonces, que aquellos que no escuchan Harikatha, ¿cómo es posible que su corazón se vaya a purificar? And only Krishna Katha, Harikatha can protect from Maya. Solamente el Krishna Harikatha o el Harikatha te van a proteger de Maya. Who does not want to listen Krishna Katha? ¿Quién no quiere escuchar Krishna Katha? Everybody wants to listen Krishna Katha. Todo el mundo quiere escuchar Krishna Katha. Because Krishna Katha is very sweet. ¿Por qué? Porque el Krishna Katha es muy dulce. Es un néctar muy dulce. Shrimati Radhika Singh himself told. Tava katha mritam tapta jivanam kavi viviriram kalpa sabha shravana mangala sri maratam bhumi vivantiye bhuridajana is called the best donor, one who glorifies pastimes of Divine Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Burita Jana, ¿quién es llamado el mejor donador? Aquel que glorifica los pasatiempos de Radha y Krishna. So now coming this, Srimati Radhika, she told to Kamal Manjari, he should go material world and to preach our sweet pastimes. Así que de esta forma Srimati Radhika le dijo a Kamala Manjari, tú debes ir al mundo material y predicar nuestros dulces pasatiempos. Who is Kamal Manjari? ¿Quién es Kamala Manjari? Sila Bhaktivinod Thakur ki jai. Then Kamal Manjari Bhaktivinod Thakur told, I cannot preach alone. Give one very nearest dearest sakhi, Nayan Mani Manjari. Entonces, ¿quién es Kamala Manjari? Es Srila Bhaktivinoda Thakur. Y entonces Srila Bhaktivinoda Thakur a su vez dijo, yo no puedo predicar solo, préstame una de tus sakis más queridas, y entonces envió a Nayanamani Manjari, que es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Then Nayanamani Manjari, she told, hey Srimati Radhika, I cannot preach alone. Give her another sakhi. Y entonces Nayanamani Manjari le dijo, hey Srimati Radhika, yo no puedo predicar sola, así que dame otra Manjari. Then Srimati Radhika, she sent her very near dear sakhi, that is called Vinod Manjari. Y entonces Srimati Radhika en ese momento le prestó una de sus sakhis más queridas, que es Vinod Manjari. And Vinod Manjari, she told, I cannot preach myself, need another dear sakhi, give me your very near dear sakhi, that is called
Ramón Manjari. Entonces Vinod Manjari dijo, yo tampoco puedo predicar sola, así que Srimati Radhika, por favor, préstame una de tus sakis más íntimas, y le prestó a Raman Manjari, que Raman Manjari es Srila Gurudev. So Ramon is very near and dear is the sakis of Srimati Radhika. Así que Raman Manjari es una de las sakis más cercanas y más queridas de Srimati Radhika. If Gurudev Narayan would not appear in this material world, how will he realize about highest tatva, prema tatva, rasa tatva, krishna tatva kata? Entonces sí, la misericordia de Srila Gurudev, cómo se hubiera manifestado todo este rasa tatva, krishna tatva, radha tatva en este mundo material. So for this regard, Narahari Sarkar is saying one song. Jodi Gauranga Noita Tabhi Ki Hoita Kemo Ne Dori Sangre Jodi Narayana Noita Tabhi Ki Hoita Kemo Ne Dori Sangre Jodi Narayana Sarkari sent this. If Lord Chaitanya Mahaprabhu would not appear in this material world, how can we realize about highest prema tattva of Srimati Radhika? Así que Narahari Sankar dice en esta canción, si Chaitanya Mahaprabhu no hubiera aparecido en este mundo, ¿quién nos hubiera dado este prema tan elevado? In the same way, Srila Kuldev Narayana Goswami Maharaj would not appear in this Kali Yuga. How can we realize the highest mood of Srimati Radhika? De la misma forma, si Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj no hubiera aparecido en este mundo, ¿cómo íbamos a poder realizar el humor más elevado de Srimati Radhika? So that means all our Guru Vargas, they are coming from Golok Vrindavan and the desire of Srimati Radhika. Así que todos nuestros Guru Vargas descienden directamente de Goloka Vrindavan por el deseo de Srimati Radhika. Mahat, Vichalang, Ninang, Grinang, Dino Chetasa. Those are high class devotees. They are wandering, going one place to another place. Why? Because giving the highest philosophy to everybody and how to enter in Sutta. Entonces aquellos que son devotos de la más elevada clase están viajando siempre de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque vienen a dar todo este conocimiento para despertar el Sudha Bhakti. So, Gurudev, appearance or disappearance, everything desire of Krishna, Krishna. Así que la aparición o la desaparición de Gurudev en realidad es deseo de Krishna. Krishna ichchaya asen or Krishna ichchaya jan. That means Sudha Bhakta. According to the desire of Krishna, they are coming from Golok Vrindavan. According to the Krishna desire, again they return back to Golok Vrindavan. Entonces, en este verso se dice que Krishna desciende, que los devotos puros descienden a este mundo material por el deseo de Krishna, y también por el deseo de Krishna desaparecen de este mundo material. But you listen, they are past times, and then you will be more and more inspired to how to enter in Shuddha Bhakti, pure devotional service to Lord. Pero por escuchar sus pasatiempos, gradualmente ustedes van a poder entrar dentro del Sudha Bhakti, o la práctica del servicio devocional puro al Señor. So tomorrow we'll be discuss more and more Gurudev life history and his contribution. Así que el día de mañana vamos a hablar más acerca de la contribución de la vida de Srila Gurudev. Because this is our aim, is more and more glorified about our Guru Vargas life history and their contribution. ¿Por qué? Porque debemos glorificar cada vez más y más a la contribución de nuestro Guru Varga. Two Bhagavat. One is called Granta Bhagavat, book Granta Bhagavat, another is called Bhakta Bhagavat. Entonces, pure devotee of God. Hay dos tipos de Bhagavat. Uno es llamado Granta Bhagavat, que son los libros, y el otro es Bhakta Bhagavat, que son los devotos puros del Señor. Granta Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Bhakta Bhagavad is higher than Granta Bhagavad. Entonces hay Granta Bhagavad y Bhakta Bhagavad. Y el Bhakta Bhagavad es más elevado que el Granta Bhagavad. So in the same way, Gurudev is called Bhakta Bhagavad. Very near and dear is the Srimati Radhika.
Así de que de esta forma Gurudev es llamado Bhakta Bhagavat, una Sakhi muy querida e íntima de Srimati Radhika. Así como Srila Gurudev descendió desde Goloka Vrindavan y predicó por todo el mundo. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed all his followers. Prithivite acheyata nagaradigram sarvatra prachar vaive moranam. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, one day my name will be preached all over the world and one day everybody will be chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktivinoda Thakur, in his biography, he wrote, within 400 years, and all the people of material world, they will be chant holy names. Entonces, en este verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu predijo que algún día el santo nombre se iba a cantar en cada lugar y cada aldea de este mundo. De la misma forma, Srila Bhaktivinoda Thakur predijo que en 400 años se iban a cantar los santos nombres por todo el mundo. In the same way, we see Nityala Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, he preached all over the world, especially Western country, and how the devotee is completely intoxicated and chanting holy names. De la misma forma, nosotros vemos cómo Nityala Prabhupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj predicó por todo el mundo, haciendo que todos los devotos cantaran los santos nombres. And in the same line, Srila Gurudev Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj has come. And you preach all over the world. De la misma forma y en la misma línea, Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj vino y predicó por todo el mundo. Then, so all you are very lucky coming in our Krishna consciousness and especially in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así que todos ustedes son muy afortunados en haber llegado a la conciencia de Krishna y estar en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lord, you have to listen to Harikatha and serve Guru and Vaishnava, then realization will come. The self-realization is called the best realization. Así que de la misma forma, ustedes tienen que venir y hacer servicio a Guru y Vaishnava y entonces de esa forma van a poder alcanzar la autorrealización. So tomorrow we'll discuss good prema. Así que mañana vamos a Jai Shila Bhaktivedanta Bhongo Swami Maharaj. Goswami Gaudiya. Narayan means Nara Ayana Ite Narayan. And all the living entities, taking shelter. All the living entities taking shelter once lotus feet, that is called Narayan. Entonces, por eso este templo se llama Sri Narayan Goswami Gaudiya Math. ¿Qué significa la palabra Narayan? Significa aquel en el que toman refugio todas las entidades vivientes. Yeah.
Así que son 9:30, es hora, dice Sila Gurudev, de retirarse. El prashant se va.